¡Holi! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Sergio. Hola a todos. Hola, Zorrito 1717, ¿qué tal? A ver, good morning. Good morning. A ver. Se me ve fatal, ¿no? Sube un poco la cámara y muévela por un lado. Así mejor. Para que nos podáis ver a los dos. Porque yo la tengo puesta mal. ¿Cuánto tiempo sin veros? Sí. Mogollón. A ver, vamos a jugar Minecraft. Bueno, vamos a hacer que jugamos. Yo no sé jugar. Me mareo, además. Pero... Sí, ya te mataron antes. Porque yo estaba aquí y estaba escuchando cómo estaban matándote. Aquí. Hola, me llamo Ivana. Y soy un Minecraft, mucha muerte veremos. Nah. ¿Por qué dices eso? Soy un Minion. Hola. Puedes hacer cosas, pero yo no sé cómo se hacen. Puedes hacer movimientos. Pero no Hola. sé cómo se hacían. No sé. Vale. Vale, pues bien, porque está amaneciendo. F5, aquí no. Sí, primera persona. No sé si se ve bien. ¿Se escucha el juego? ¿Qué debo de hacer? A ver, lo primero, busca madera y comida. Vamos a buscar madera. Se ve perfectamente. Vale. Madera y comida. Vamos a buscar madera. Hay Uy, un uy. esqueleto. Subo para arriba y vete por el otro lado mejor. Por arriba. El juego se escucha bajito. Vale, one moment. Dame un break. Acuérdate que se te va a quitar esto cuando toques ahí. Vale, ya. ¿Lo subiste? Ya. A Mira, mí sí me ve pero poco, pero no pasa nada. ¿No? a ver. No, no pasa nada, no pasa nada. Es que hace mucho calor. Yo voy a poner el ventilador porque me estoy Sí. muriendo. Bueno, se me ve a mí y aún no lo escucháis. Vale. A ver. Si no se pone música. Vamos a ver lo que ¿Se escucha pasa. mucho? No. A ver, por aquí vamos Vale, mira, yendo tala ese árbol y coge. esto. No, eso es hierro. Ah. Tala el árbol ese. Primero vamos por lo principal. Clic izquierdo para destruir. Ah, esto, vale. Ah, lo pone arriba. Dale tú, dale toda la madera que pueda. El gato va a abrir la puerta. Que la abra. Ay, pero se cae. Claro, ahora la vas cogiendo. Nueva receta. Aquí, mejor. Sí, tú dale toda la madera que Si no, pueda. abre el gato y... Porque se va a poner feo, feo. Juni. ¿No entra? Esto es todo. Uy. No cierra. Da igual, déjalo así. Déjalo así. Ay, Dios, ya lo rompimos. No cierra la puerta. Abre tu inventario. Ya, tengo 6 de madera. Bravo, primer árbol talado. Sí. Vale. Mira todo el carbón que tienes ahí. Mira todo el carbón que tienes ahí. Hasta un pico de madera. ¿Cómo? Vale. Primero, vamos a abrir el inventario. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es coger esa madera. Coger esa madera y convertirla. Es un tronco, queremos convertirla en madera. ¿Qué Que pasa? lo estoy viendo, que se Ah, quiere vale. tirar, se quiere subir el gato. Vale. ¿Y ahora cómo lo hago? Tócalo, por ejemplo. Ponla aquí. Toca dos veces encima, de una. Cágate en su puta madre, cágate. Hola, este es Junior. Vale, lo cojo yo. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Todo lo que ha hecho! Vale. Junior, para, ¿Cómo cariño. era? Vale, aquí. Vale, vamos a coger palo.
Pero habla, porque no te está... Vamos a coger palos. Hacemos unos par de palos. Hacemos unos... ¡Ay, ay, el gato! ¿Qué se cae? ¿Qué? ¿Por qué lo coge por la cabeza? ¡No! ¡Qué pobre! ¡Sal! ¡Sal fuera! Vale, y los palos, te explico a ti. ¿Cuál es la que tienes que aprender? Yo ya sé jugar. Ya, toma, coge. ¿Y los palos? Vale. Ahora, créate una mesa de crafteo. ¿Qué es eso? ¿Qué es para crear los materiales? Tienes que hacer la mesa de crafteo, si no, no podrás hacer el pico. Claro, lo que te estás explicando, sí. Pero me lo estás explicando también. ¿Y esto aquí? No, no, eso por abajo. ¿Aquí? Ahí mismo. ¿Y ahora? Ahora créate la mesa de crafteo. ¿Toco? Sí, cógela arriba. Vale, ponla abajo aquí. Porque la vas a poner. Vale, ahora cierra el inventario. ¿Qué? Y ponla ahí mismo. Ahí encima del carbón, no. Ahí. ¿Esto qué es? Un árbol. Que puedes plantar si quieres más adelante. ¡Oh, Dios mío! No. ¡Qué bien! Aquí. Vale. Toco. Ahora toca encima. Bien. ¿Ves? Puedes crear pico, hacha, asada de esa rara. No sé cómo se llama ahora. Puedo un pico de madera, un hacha de madera, una asada de madera, eso, una espada de madera, vale. Y una pala. Crea un pico. Pico. Cógelo. ¿Lo cojo? Sí. Y me lo pongo. Sí. Lo primero, hazte un pico. Solo. Sí, estás diciendo exactamente lo mismo que Julio. Vale, y ahora con escape. El pico empieza. Sí. No, Vale, y ahora empieza a picar todo. No, no, déjala ahí, déjala ahí. Ah, la dejo aquí. Sí, sí, déjala ahí, porque seguramente se te acabará, se te romperá. Y empieza a acabar todo ese carbón. Que eso nos vale después para hacer antorcha. Oh, Dios mío, qué paca acá. ¿Por qué? Yo sé que a ti no te gusta. Me marea. ¿Te marea? Un poco. ¿Sí? Pero si no estás haciendo. ¡Oh, Dios mío! Soltaste el pico. Fue sin querer, Más o más bien. Carbón. Sí. ¿Más cosas? Sí. Sí, sí, pica todo lo que pueda. Que es poco el que tienes ahí por encima. Pues aquí estamos. Botando, picando pico en el pico. Vale. ¿Pero por qué lo sueltas? No sé, porque toco un botón. ¿Por qué lo sueltas? ¿Qué botón estás tocando para saltarlo? La Q, creo. ¿La Q? A ver. ¡Uy, sí! Pues ya sé cómo... ¡Pero cómpralo! Vale. Sergio, ¿tú tienes este juego? ¿Por qué me habla hablado? No sé, eso es por... ¿Qué? Uy, sí, pero... Vale. Ese... Vale. Conseguí como cosas, ¿no? Sí, eso es experiencia. Eso te sirve, te vale para encantar cosas. En Minecraft, claro. Ah, ¿también juegas en Minecraft? Experiencia te vale para encantar cosas. Vale. Ah, ¿esto también? Si quieres, si no, ya con eso podemos ir tirando. Para empezar a seguir cogiendo madera. Yo haría un hacha de madera. Para empezar a picar madera. Bastante para hacernos la casa ya. Para que sea, poder pasar la noche cerrado. Sí. Yo. Opi, lo que recomiendo es. Ahora dice lo que tú. A ver. Picar piedra ya. También. Piedra tú, ¿por qué? Yo voy a hacer lo que dice Julio, ¿eh? También. Piedra, ¿por qué? Pero yo no sé. ¿Y el cobre ese no puedo cogerlo? Sí, con un pico de piedra. ¡Oh, Dios mío, me he caído! Con un pico de esos creo que puede. Pero yo no suelo picar piedra porque a mí me gusta más la piedra pasarla por el horno para que salga diferente. Porque no me gusta la piedra así. ¿Ves? Tienes que picar un pico de piedra. Y hacer herramientas de piedra y así no hace madera. Bueno, pero vamos a hacer como yo hice, ¿vale? Vamos a picar piedra. Eso sí, no, para las herramientas sí está bien. Para las herramientas sí. Si quieres. ¿Y cuál es la piedra? Esa. Todo eso piedra. ¿Esto es piedra? Sí, todo eso es piedra. Yo no he conseguido el regreso de la edad de piedra. ¡Oh, Dios mío! Todo eso es piedra. Vale. Coge bastante. Yo creo que debería poner una música o algo, porque si no yo me aburro. ¿Una música? ¿De qué hablo aquí? Habla de la vida. Ahí está. Mientras estás picando la piedra. Es que esto es lo más aburrido, picar piedra. Ya después cuando te metas en minas... picar materiales y te venga un bicho y te mate. Oh, Dios mío, ahora cómo subo. Ah, por aquí. Sí, vale. ¿Cuánto? Con eso, venga, créate
pico y un hacha. ¿De esto? Sí. Pico de piedra. Uno. Vale. Y un hacha. ¿Y un hacha de piedra? Sí, que es la de la esquina arriba. ¿Esto? Eso, sí. ¿Y esto aquí? Y ahora pico de madera. Y ahora esto lo subo. Acuérdate que siempre para crear herramientas tienes que tener palo y el material de lo que la quieres crear. Vale, escape. Puedes llevártela si quieres, a la mesa. Porque ahora vas a empezar a buscar. La pica lo mejor con el hacha. ¿El hacha? ¿De pico? Madera. Bueno. No pasa nada. Ahora que me voy en un árbol. Mira todos esos árboles que tienen. Pica ahí. ¿Estás como metido en algún lugar? Sí, porque al salir de aquí, uff, qué miedo. Yo creo que vamos a salir de ahí. ¿Sí? Sí, porque como salga de noche y no tengamos ganas de meternos, estás muy metida en un hueco. Vale. Voy, creo que por ahí para allá. Sí. Vamos caminando por la senda del Señor. ¿Eso qué es? Mira, una oveja. Mátala. ¡Oh, Dios mío! Claro, conseguimos lana para tener la primera cama. Necesitamos ¿cómo dos ovejas? Voy a matar a la ovejita. A Molly. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántos mira, cerdos! Coge esas dos ovejas. Ah, pero una es gris y una es negra. Es que no veo bien aquí. La oveja se está cayendo, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha dado una ovejita! ¡Hola, Jacobo! Saludos, ¿cómo están? Muchas gracias por esos 100 invitazos. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Nosotros bien? Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de Julio? Muchas gracias. Mátalo otra vez antes que salga de noche, para que puedas hacer la cama. ¡Ay, Dios mío! Me están diciendo... Sácalo, porque... ¿Dónde está la oveja? Por ¡oh, ahí no! Arriba está. ¡He perdido la oveja! Bien. Me alegro. Abre. Nos alegramos. Dios mío, tú trabaras. Sal de debajo del vale. Ese. Ah, verdad que no cerraba. Vale, la oveja está perdida, ¿eh? ¿Perdiste a la oveja? Sí, es que estoy subiendo. ¿Tiene un a la izquierda? ¿Un qué? ¡Oh, ah, Dios no, mío! Esmeralda. Pero no tenemos... Añádame luego si quieres al juego. No sé qué, Inti Play. Pásamelo por Instagram. Vale, ¿ahora qué hago, Julio? No, ¿cuántas esmeraldas? ¡Dios mío! ¿Lo cojo? No podemos, necesitamos... No puedo... No podemos. ¿Qué hago, Julio? Porque no hay ovejas, Julio. Tenías dos ovejas allí, enfrente tuya, antes. Pero se han ido. Vamos a buscar las ovejitas. Tenías la madera. A ver, vamos a... Desde aquí, desde arriba. Tienen que ser el mismo color las dos. Aunque se ve oscuro desde aquí. Es que ahora... No, y ahora aquí también está súper oscuro, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! De todas maneras, ahora la esmeralda no nos hace tan... ¡Mírala ahí! ¡Mírala aquí! ¡Es negra! Dale seguido, tú, porque no se te vaya. ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, amiga! Ya, ¡muérete! ¡Oh, Dios mío! Vale. ¡Vale, corre! ¿Qué hago? ¡Crea eso! ¡Corre! ¡Salta de ahí! ¡Salta de ahí! No puedes saltar porque tienes un árbol de enfrente. Vete para atrás. Aquí. Venga, aquí. Ahí. Pon eso ahí mismo. Esto aquí. Ponlo, siete, ¿cómo era? Toca encima. Vale, y ahora hazte esto. La cama. Sí. ¿Qué me falta? Toca encima a ver qué es lo que te falta. Madera. ¿Madera? Sí. Escape. ¿De este árbol? Sí, ese árbol mismo. Pícalo. Hacha. Cuatro. Pica. Oh, Dios mío. Pica. Son tres nada más. Con tres te vale. Ya. Vale, sí, cógela. Vale, ahora mete a la mesa. ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Ah, créala ahora. ¿Qué es lo que te falta? Que okay. Son diferentes color. Son tres. Y son diferente color. Pensé que la lana es diferente color. No pasa nada. Son tres en vez de dos. Dios mío, ahora esto, lo guardo. Sí, cógelo. ¿Así? Sí. Vale, ¿subimos para arriba? Sí. Tienes dos. Ahora no haría falta otra más. Pensé que eran dos. Que si, yo hace que no juego. Es que Julio hace muchísimos años que no juega. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Eso qué era? Esqueleto y lobo. Dios mío. Busca por ahí... Oveja, tú no pares de caminar. ¡Tengo miedo! Claro, que ¡es de noche! ¡Cosa rara!
Vale, la única opción es bajar para abajo, taparte encima. Ay, me va a matar. Métete por un agujero para adentro. Dios mío, Julio, ¿dónde? Empieza a cavar por ahí para adentro. ¿Aquí? No, más allá, que esté más llano. Ahí, mira, por ahí para adentro. Por ahí para adentro. No, por aquí, que eso es tierra. Julio, no te estreses, es un juego. ¿Cómo pasa la primera noche? Hacemos una fiesta. Es que Julio se estresa mucho. Cava para adentro, métete por un agujero para que adentro. ¡Que tengo un zombie persiguiéndome! El zombie no corre tanto. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? No, aquí no, claro, aquí no. Mira, mátate mejor, que salga de día y acabamos antes. ¿Pero por qué? Cava para abajo. Para abajo. Sí, para abajo. Y te pones un bloque encima. Métete debajo. No, ¿qué, po? El agujero. Que no me deja el móvil. El ratón. Vale, ya está, tengo un agujero aquí. Vale, pero ahora tienes que meterte para abajo, más abajo. Que no, que tengo. Ahí vamos. Ya, es que es tu culpa. Tú haces así. Aquí mismo, ya claro, ahora no tenemos un pico. Vamos a buscar un trozo de tierra. ¡Que fue tu culpa! ¡Es que fue culpa de él! Tú haces así. ¿Qué? Pica para abajo. Pica para abajo. No caes, te metes en el agujero. Pica. Jaja, pero ¿qué fue culpa así, de él? Haces así y así. ¡Tum! Ya estás dentro. ¡Fue culpa tuya! Estás en un agujero. Te dije, me está persiguiendo un zombie. Tú no corren tanto. Y me cogió y me... Que no corren, no corren. ¿A que sí corren un montón? No corren. ¿Tú corres más que él? No. Sí. Mira, ahí estás a salvo. Tú estás acostumbrado a jugar la play, no es lo mismo. Tú pica para abajo. ¿Para qué? Mira, aquí hay una piedra. Ah, un agujero más. Y después me pongo a picar y hay piedras. Y me dice, pues ahí no. A ver si encontramos carbón. Para más que sea poder. No, es que no tenemos ni madera. Claro que no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí, para que entre un fico luz. Oh, Dios mío, este chico no se entera. Ya era un paño que había. Y así pasamos el día. Yo creo que es mejor salir. ¿Tú te acuerdas dónde estábamos? Si te acuerdas dónde estábamos, podemos coger las cosas. ¿Podemos coger las cosas? Sí. Claro que me acuerdo. Pues vamos. ¿Y si me matan? No pasa nada, volvemos otra vez a ningún sitio. Venga, sale y vamos donde estamos. Vamos. No estábamos. Una, dos, acuérdate, y tres. Si tienes muchos puntos alrededor, métete para abajo. No me voy a meter para abajo, Julio. Estaba aquí. Aquí. Para allí, ¿verdad? Y para correr, dos veces W. ¡Que sí! Y si, eso, si vas saltando, va más rápido todavía. A ver, estábamos como que por aquí. Muchas gracias, Jacobo. ¡Ah! ¡Este fue el que me mató! Por eso sí es mi tazo. ¡No! ¡Me están haciendo pupa! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! ¿Pero por qué tanto bicho? Porque es de noche. Dios mío, esto es una aldea de bichos. ¿Pero qué haces? Oh, si consigues una aldea aquí, ya. Aquí. Si empiezas a correr y consigues una aldea. Era aquí, ¿eh? ¿Por ahí? Sí, de vale, verdad, te lo prometo. Por ahí. Lo que pasa es que yo estaba metiéndome en un agujero. Sí, pero el agujero era grande. Espérate, ¿y si subimos a lo alto no se ve? No creo. Pero si subes a lo alto, a lo mejor podemos ver una aldea. Vale, vamos a subir a lo alto, ¿vale? Las aldeas suelen tener cama. Oh, Dios mío. Mira, esmeralda. El juego este me agobia mucho, ¿eh? ¿Por qué? ¡Uy! Ah, lava. ¡Uy! ¡Me tiro! No, que te mueres. Ah, vale. La lava. Perdón, quema. Perdón. Perdóname, ¿vale? Vale. ¡Qué bonito! Mira, a por ver. Ahí. Por ahí para abajo, todo para recto para allá. ¿Para ahí para abajo no? Sí. ¿Me sigue alguien? No, por ahora no. ¿Pero por qué hay tanta esmeralda? Nunca había visto. Porque tanta esmeralda estamos junto. En un juego de. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Me tiro? Sí, vete caminando recto. Bueno, no te tires de muy alto porque mueres también. Ah, ¿también? Sí. Pero ¡una no, araña gigante! Mejor, sí. Una tarántula. Pero no bajes al hueco. Tú vete recto por aquí. Ahí, todo recto para allá. ¿Para aquí? Sí, sigue por ahí. ¿Sigo? Sí, tú sigue por ahí para allá. ¡Ay, ahí hay agua! ¿No tengo que beber? Uy, Santa, me da. Había una cueva ahí. Aquí hay bicho, aquí hay un bicho a mi lado. Claro, pero yo lo que quiero ir. Dios recto. Mío. A ver si nos sale. Acaba de desaparecer un creeper ahí. ¡Ay, Dios mío! Creo que acaba de desaparecer un bicho de ahí. Yo no lo sé, pero me están persiguiendo. Me voy a caer y me voy a morir otra vez. ¡No! ¡No! Está amaneciendo.
amaneciendo. Era por aquí, era por aquí, era por aquí, de verdad, ¿eh? No, no, no. Porque estabas metida en un hueco para abajo. A ver. Mira, mira, ahí debajo. No, no, no. Uy, me meto aquí. No, 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 no. Ahí debajo puede haber más bichos todavía. ¿Sí? Sí, las cuevas suelen haber. ¡Oh, Dios mío! Está amaneciendo. Sí. Pero que me van a matar. No, sigue así dando vuelta. Sigue así dando vuelta. A lo mejor ahí debajo puede ser donde estaba antes. Me suena, ¿eh? Es que ahora todo parece un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? No, esto sí me suena, ¿eh? Porque es una escalerilla. No te tires de ahí. Vale. ¿Qué estás haciendo? Ay, perdón. ¿Qué estabas haciendo? Ay. Tum, 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 tum. Me o suena, mira, ¿eh? O empiezas a... Ponte más al centro. Ponte más al centro. Más al centro, más al centro, más al centro. Y construyete un bloque debajo y empiezas a subir para arriba. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Sube. ¿Qué? Construyete un bloque debajo de ti. Salta, bloque, salta, bloque. Me están tirando con... Están muriendo, están muriendo. ¡Mira, un pollo! ¡No, que me mata! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Que tengo dos corazoncitos! ¿Ya? ¡No! Eres un caso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A ver, aquí... Vale, ya es de día. ¿Ya? Sí, ahora vas a morir de hambre en vez de por un monstruo. ¿De hambre? Claro. Vale, hay que buscar comida. Mata al pollo. ¡Pollito! Me comí... No, eso es carne de zombi. ¿No puedo? Te da comida, pero te envenena también. No fue culpa mía. Bueno, por lo menos es de día. Por lo menos es de día. Busca una aldea. Pero ponte eso, mejor. Encontrar una aldea. Tú empieza a caminar. ¡Bum, bum, bum! Qué fuerte esto, me parece, ¿eh? Yo ahora estoy flipando. Sí. Sí, sí, no avanzamos. ¿Por tu culpa? Tú busca una aldea mejor. Es más rápido. Es que no, no pasa nada, ya es de día. ¡Pum! Y llega uno y me mata. Mira, ahí debajo, ¿qué hay? Unas cosas. Una llama. Son llamas. Sí. Y unas vacas. Mata a las vacas. ¿También? Sí. ¿Eso se puede decir en Twitch? Claro. Vale, sí, te dan carne. Venga, chica, es que yo por ti me hago vegetariana, de verdad, ¿eh? Pues come hierba. Pues come alga. Alga. Creo. ¿Le estoy dando en el culo? Ay, Dios, la vaca me cuesta demasiado porque es súper gordita, como yo. Porque hablas como tipo mexicano. Que te comiste un jalapeño antes. Ay, antes me comí un jalapeño. Mira ahí, aprovecha. Jugueadísima la... Espérate, espera. Intenta entrar por el agujero ese. Va. No salte, camina. Va. Solo camina. Vale. Ahí va, ahí va. Vale. Dale. Por bien. Favor, qué pesada la vaca. No, se sube por el mismo sitio que va. Ahí, vale. Dios busco mío. La aldea. Déjase, ya tienes tres carnes. Y dos pieles. Y dos pieles. Venga, eso es avaricia. Ah, vale. No, puedes matarla. No, ya no la voy a matar. Ahora me da mucha... A ver. Eso no. No bajes ahí porque después tienes que subir. Vale, no. Así que intenta seguir en línea recta. ¿Me entiendes? ¿Esos son llamas? Sí. ¿Las mato para que me dé una cama? Ah. Que te escupen. ¿Y la cama con qué era? Con oveja. Vale, por ahí no bajo entonces. Mira, una oveja. Hola, Molly. Una oveja. Más allá abajo. La estoy viendo cayendo por el precipicio. Oh. Mira, una lana. Vale, bien. Jorete. Ay, Dios, no, que me da mucha pena. Me da muchísima pena la pobrecita, ¿eh? Vale, puedes seguir recto por ahí para abajo. ¿Por ahí para abajo? Por ahí para allá. Vamos volando, volando vengo, volando voy. Deja pulsado saltar, pero también... Ah, también si dejas pulsado saltar y vas corriendo mientras saltas, te va bajando la comida. Pues no. Pero va más rápido. Si sigo recto me caigo por el precipicio. Y si me meto en el agua y voy hasta allá. Y das la vuelta al... Claro, ¿me puedo tirar desde aquí? Si controlas caer encima del agua, sí. Si no, te mueres. Y si nos morimos no pasa nada, ¿no? No. Salta, salta. Vas a morir. Moriste. Perdón, eso era culpa mía. Vamos a batir el récord de muerte. Eso era culpa en mía. En vez de poner juego por primera vez a Minecraft, debería muero 300 veces en Minecraft por primera vez. ¿No? Qué gracioso, Julio.
Venga, vamos a intentarlo otra vez. Venga, yo lo voy a intentar porque he matado a vaquitas sin sentido. No, la carne la... Mira todos los cerdos que tienes ahí. Bueno. Mira, es un McDonald's ahí. Ay, Dios, no diga eso. Ay, Dios. Pobrecito. Pobrecito lo que acaba de decir, o sea. Es muy fuerte. Retiro lo de ello. Retiro de ello. Puto cerdo. Era broma. Déjalo, déjalo vivir. Vámonos a la aldea. ¿Para que me mate un aldeano? Bueno, no te matan. ¿Ah, no? ¿Son no, buena claro. gente? Sí. Ah, vale, guay. Sí. Lo que no les pegas a ellos. No, claro. Bueno, no sé si estas versiones eran así, pero antes cuando hostia, me voy a caer. Le pegabas a un aldeano, te venía un golem de hierro que pueden tener ellos y te pegaba. ¿Sí? Sí. Eso pasa, chiquis. Yo, es que esta versión es nueva, yo no sé. Las cosas que hay nuevas. Por favor, quiero caminar, por favor. Acabo de oler y me olí otra vez a jalapeño ese que comiste antes. Me cayó en el estómago ese, ¿me tiene? Pero fatal, ¿eh? El jalapeño. ¿Eso qué es? ¡Ah, mira! Otro bioma. Eso es terracota. ¿Terracota? Creo que sí. ¿Eso es Oasis Spring en los Sims? Es el desierto. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Que voy a casarme con un aldeano. Terracota, no eso. Terracota. ¿Y tú qué dijiste? Terracota. Ah, bueno, más o menos. Pero mira, ¿cómo se llamaba el chico? ¿O la chica? No sé lo que es. ¿Cuál? ¿Qué está hablando? Sergio. ¿Y aquí hay aldeas? ¿O no hay? A ver si ¿en este bioma? Yo estoy buscando una aldea sin sentido. No, en este bioma, para si no, no meterte... Y Jacobo en... seguro que también sabe. O la gente que esté. La gente que esté. A ver, yo aquí a simple vista... En terracota no. En terracota no. Tenemos que salir de aquí. Me voy de aquí, gente. Claro, pues necesitamos una aldea. Necesitamos una aldea para encontrar camas y de todo. Y le robamos la casa a una aldea. Ahora le iba a coger otra vez, ¿te imaginas? No quería música, no quería música. Sigue por donde ibas, que iba recto para allá. Mira el agua, ¿eso es agua? Sí. Time. Me raro. Vale, no, yo pregunto, digo, a ver si vamos a estar buscando aldeas aquí, no. Uy. Suelen estar en... En biomasa de desierto, jungla y bioboimas. Boimas. ¿Qué boimas? ¿Te estás riendo de mí? ¿Qué boimas? Biomas. Ah, el traductor. Lo que pasa es que él está, creo que le está corrigiendo, ¿eh? Creo que está. Bueno, está roto. Te recoto. Ah, no, esto no. No. ¿Sigo para allá? Sí. Tú camina. Recto, siempre en línea recta, algo encuentras seguro. Ay, vale. Coño, pues siempre en los respawn, cuidado. En los respawn, siempre suele haber. Estoy intentando corregir el corrector. Sí. Siempre haber una aldea, suele estar siempre al lado. Bueno, pero que tú juegas tú muy raro. ¿Qué? ¿Yo juego raro? Tú juegas raro. Hombre, yo si veo una aldea la aprovecho. Es que me estás obligando a buscar una aldea de unos aldeanos, de unos pobres personajes, para así... Quedarnos con su cama. Quedarme con su cama para su que casa. Tú seas feliz. Claro, por si se hace de noche, duermes y se hace de día. Quiero tirarme y caer en el agua. Pues corre y salta. Fiona, lo que juegas raro eres tú, no Julio. ¿Por qué decís eso? Claro, yo estoy intentando ayudarte. Mira, salmón. ¿Lo cojo? Sí, coge algas ahí debajo. Mira, pongo una alga. Las burbujitas que salen es tu respiración. ¿Tengo que subir? Sí. Ya diga, ¿te gusta Minecraft? No, me marea. Que te ahogas. Un momento que me ahogo, ¿eh? ¡Un momento que me ahogo! Ya puedes bajar, ya tienes toda la barra. Ya, ¿y ahora cómo bajo? Sí. Suelta el espacio. Y dale más rápido para que bajes más rápido. ¿Cómo? También, sí, exacto. Dale dos veces. Right now. ¡Corre, que me muero! Pues sube. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no ve la luz! Bueno, vamos a buscar la luz, a ver si lo que otra vez y te vas a poner. ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que no cogí ni una sola alga. Creo que no se puede, que eso es un mod.
He estado siguiendo a Joana durante 16 días. Ah, mira. Sí, Yadigan, no. Yadigan es. Ten cuidado por la noche que aparece. Ya, es que ya me mataron tres ya, veces. Ya ha muerto como cinco. Yo digo tres y tú dices cinco. Claro, hay que exagerar porque las cosas. Porque son tan malos. Hay que exagerar las cosas. Me lo esperaba peor. Es decir, me lo esperaba peor, es decir, que jugar a muere. Sales, muere. Sales, muere. Sales, muere. Yo no, porque yo soy súper guay. No te metas ahí otra vez. Vete para ahí. Así, mira, hacia ahí. Ahí no, porque voy a dar una cascada. Tú métete por aquí y bordeamos esta isla. Uy, qué mareo. Esa isla la bordeamos. Vamos aquí. Hombre, si ves una aldeita por ahí. ¿Qué hace, Julio? Yo por su parte me esperaba algo peor. ¿Pero por qué sois así de malos conmigo? Es que de nunca haber jugado a Minecraft yo morí muchas veces cuando empecé. ¿Por qué tú no te enteras? Yo morí muchas veces. Y me pasaba así, nunca construí una casa. No se te ve, a veces tienes que hablar. Ya, ya. Decir hola, para que la gente vea. Sí, es decir, pues gira un pelín. Y así se te ve a ti a mitad y a mí a poquito. Así ves, se me ve el hombro. El hombro, ahí hay alguien más y ya está. Claro. A ver, eso es la pierna. Yo soy como locutor. Es decir, a mí no me ven, pero yo hablo. Claro. ¿Y debajo del mar no hasta la Antártida? Sí, mira si la encuentro. No, en serio. No creo, bueno, yo nunca lo he visto. Eso sí, no es verdad, sí, es verdad que hay un templo de unos pescaditos, una chola volando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo con una chola volando? No, eso, que debajo del mar hay un templo. En un sitio, tienes que buscarlo. Pero hay un templo que hay unos pescados venenosos que te hacen unos ruidos raros. Troleados. Qué idea. ¡Ay, qué gracioso este! ¿Sí? De noche, ¡oh, lloviendo, Dios mío! ¡Está lloviendo! Y encima de noche. Vamos. Ahora vas a morir cuatro veces más. ¿Tiene un bicho en la cara? Mira, eso es un... Ah, no tenemos cama. Pensé que ¿pero es una abeja? ¿Las matamos? Mátalo, si quieres, pero necesitamos tres de madera. También, vale, ¿eh? Pero la madera está ahí. Siempre. ¿Preparado para ver a Joana morir? Venga, siempre, si matas ovejas, del mismo color. Para que te den la lana del mismo color. Vale. Matamos a las blancas, entonces hay dos. Son grises. Son tres. ¿No? Son blancas. Vale, no las ves bien. Vale, vale. No, es que yo de aquí veo diferente. Acércate, acércate. Antes yo la pico. Una, cógelo. Una. Seguimos a la siguiente. Vamos, venga. Venga, cógelo. Vale, vale. Ahora, y había una para allá, creo. Para allí no había otra blanca, mira allí. Mira ahí, allí. Vale, mira vale, aquí, vamos, aquí, vamos, aquí. Vamos, venga, vale, tranquilidad. Bien, venga. Corre, viene una araña. Corre. ¿Cómo? Quítate, no. Quítate y mata la araña. Ahí, mátala. Mátala. No me hagas esta arañita. Vamos a morir. Casi, peleaste. Está bien. Casi hacemos una cama. ¿Y si espero no se pasa la noche? No. Ah, creo, bueno, creo. Pero vas a estar todo el rato así. Está caliente. Pon esto un poquito, no, no, no. Como lo sé, un ratito ahora. Claro, amaneces en el mismo sitio hasta que no cojas y consigas un respawn. Siempre vas a estar. Vete para el otro lado, vete siempre para el mismo sitio. Voy a coger madera. Sí, coge tres de madera, que son las, exacto, las que te hacen falta para la cama. Uno, dos. Tronco de. Acacia. Mira. ¿Me sirve? Te sirve todos los troncos que tú quieras. Conviértelos ya en madera. ¿Cómo? Es decir, abriendo el inventario y poniéndonos en el inventario. Exacto. ¿Aquí? Sí. No, arriba, perdón. Ah. Ahí. Ah. Aquí. Pulsa varias veces y la coges toda. ¿Ves? Tú dos veces. Ya. ¿Aquí? Sí. Ya está, deja esa en tronco. Tócala ahí. ¿Tu personaje es un minion? ¡Sí, mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? Cambio la cámara, toca F5. Perdóname, ¿pero qué era eso? Un creeper. ¡Ah,
No, ¿sabes lo que pensé que era? Un relámpago. Míralo aquí, este es el que me mató antes, seguro. Seguro. Vale, me tengo que irme, ¿vale? Sí, tú sigue corriendo, no me dejes atrás. Con cuidadito. Ahí es donde estaba la lava de Con antes. cuidadito. Con mucho ¿Ves? La lava cuidadito. de antes. Vale. Con cuidadito. Con mucho cuidadito. Me estoy cayendo por Sí, algún lado. sigue cayendo de Ahí nuevo. hay una puñetera araña enorme. Hay de todo por ahí. Son llamas, todo eso son Y llamas. una araña. ¿Qué prefieres más, Minecraft o los Sims 4? Los sin Los Sims cuatro. 4, no te va a decir ella. Él no. A mí el micro me está mareando. Ella dice los Sims. ¿Te está mareando? No, todavía no. No. Desde que me mareé tengo que escribirme. ¡Oh, Bueno, Dios mío! pues seguimos ahí, ¿Eso es igual. un caballo? Sí. ¿Bajo? Tienes que No. ponerle silla a montar para llevártelo. Ah, vale. Y darle manzanas. No tengo ni una cama, voy a tener una manzana. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Pues sí, es verdad, que tienes razón. ¿Qué pasó? Que ¿Qué no tienes dices? una cama, no vas a tener una silla de montaje. No tengo ni una manzana para meterme en la boca. Ni una sandía. No, es que creo que desde que he empezado a jugar no has comido nada. No me ha dado tiempo. ¿A Así que. ustedes qué les gusta más? Un momento porque me pica la muñeca, ¿eh? Es que tengo una herida. ¿Ustedes qué preferís? ¿Quieres que te lleve una, ¿quieres que intente buscar una aldea? A ver si llegamos. Vale, venga. Venga. ¿Pon un ticlón por No, no, aquí? sí, ahí estoy bien. Yo estoy bien ahí. Vamos. Vamos, venga. Vamos, vamos por aquí abajo. Ese es el mejor y lo van a matar y se va a joder. Es que él va de camino, o sea, él es específico. Vamos, un huevo. ¿Para qué quiero un huevo? Lo acabo de tirar. Vale, no Venga, tenemos vida. no. No es que no tenga vida, es que te van a matar por tonto. ¿Qué hace? Muerto. ¿Qué hace, tío? Es que caímos muy alto. No, te tiraste, Julio. Es que pensé que No. había agua ahí. A mí me gusta más los 50 porque es un juego más pacífico y sin monstruos, aunque a veces tenga bug. Julio sabe jugar. Se sabe la. ¿Cómo se dice? Aquí. Te sabes todo, pero aquí la que vive más horas soy yo. Eso sí es verdad. Porque yo me pongo a correr, tú no, tú te tiras encima de ella. Claro, yo. Oh, Dios mío, eso qué era. Eso es semillita. Hola. Semillita. Se está haciendo herrería. ¿Tú crees? No, Sí. todavía no. Vamos a ver qué pasará Mira, nos aquí. salimos de aquí. De esta montaña. Yo voy a salir de esa montaña ya porque estoy cansada. Tú haz como yo, corre por allá. Tú corre. Soltaste la semilla. ¿Por qué? Porque no lo quiero. Lo primero es hidratación. Claro. ¿Esta es mi Dame, agua? sí. Pues yo voy a beber agüita. Poco más y me la mete por la nariz para adentro. ¿Quieres Ahora agua? bebo. Un momento que estoy con mis amigos los cerdos. Hidratación. No los Son mates. familias mías. Olvídate. Es una bromita. Time. Por la espalda, el ratero. Vamos, 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 que voy a sobrevivir todos los días que yo quiero. Mira, hay una pedazo de araña ahí que es más grande que yo. Yo, mira lo Esqueleto que es. para ti. ¡Oh, Dios mío! Mira todos los ¡Oh, Dios caballos mío! y mira, hay tres ovejas, pero ni te vale la pena ¡Oh, Dios matarlas mío! porque tienes un montón de zombies detrás. ¿Quién te ha dicho eso? Esqueleto for you. Yo vamos a tener un ¿Qué problemita. era aquello de arriba? Julio, Julio, no lo sé porque me está dando vértigo. Me está dando Bueno, vértigo. si caes, volvemos otra vez a la montaña. Al final vas a hacer la casa en el respawn. Mira eso, qué guapo. Está guapo eso. Precioso esta torre. No, no, no.
¡Vamos para arriba! Mira, ahora sí está amaneciendo. He sobrevivido a la noche. Me estoy muriendo de hambre. ¿Me puedo comer un salmón? Sí, puedes comerte un salmón. Pero claro. Si logras matarlo, no te mueres. No, no voy a poder, Sí, sí, vamos para allá. Venga, poco a poco. Estás dando vueltas. Sí, 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 sí. Dame agua. Te voy guiando. ¿Hacia dónde quieres ir? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? ¿Por este agujerito? Sí. A ver. La primera vez que jugaste, os pasó lo mismo seguro. No, no me muevo cuando estoy abriendo esto. No estoy guiando, ¿ves? ¿Te ayudo? No. No. ¿No te pasó lo mismo? Pues no te creo. ¿No serás el más pro tú, no? No te creo. Hombre, a lo mejor tan vergonzoso como yo. Yo he muerto muchas veces. Normal, si te ves un creeper y te tira. Incluso el inventario lleno, diamantes, de todo. Tú eres tonto. Y caerme en lava y morir. En lava, es que en se lava, te va la cabeza. En la mina, estás picando hacia abajo, picando hacia un lado, te encuentras lava, caes. Si es verdad que yo ya iba con idea. Amigo, por ver vídeos. Yo no veo vídeos de Minecraft porque me mareo. Eso? Es cobre. Yo cojo. ¿Para qué? Creo si me cobre. Van a matar. Estamos entrando a un sitio que es lo mismo, creo. Que no. Mira la cascada. Mira la cascada. ¿La ves ahí? A la derecha. ¿La viste? Sí, ahí. A ver, tranquilidad. Yo sé. Sí, donde empezamos creo que es aquí en la montaña. Yo sé. ¿Tú sabes dónde vas? Yo estoy nutriendo. Está saliendo maravilla. Sí, sí, creo porque ahora. Tiburones. ¿Qué hablo? ¡Hola, Salmoncete! ¿Qué tal? Ahí vamos. Vamos, ya voy a llegar, Tengo como los oídos taponados. Náufrago. Ay, Dios, después podrías haber puesto mi teléfono. ¿Para qué? Para eso. Y llevamos una hora ya. Uy, pues sí. ¿Entre muertes y muertes? ¡Claro! No, pero no pasa nada. A ver, voy a ir ahora. ¿A dónde? A ver. Es que va muy lento así. Dale doble. No, aunque le des doble. ¿Y por debajo el agua? A ver. Dale ahora. Mejor. ¿Un poquito mejor? Sí. Pero vete subiendo de vez en cuando. Mira aquí carbón. Sí, sí, deja el carbón. Antes cogimos carbón y ahora. Pensé que era una ciudad, perdón. ¿Dónde? Debajo del agua. Mira, caña. ¿Me la puedo comer? No. Te sirve para hacer hojas y hacer libros. Y esos libros. Los vale, encantan. Ya sé dónde voy, ya sé dónde vamos a ir. ¿Dónde vamos a ir? A la primera aldea. Vas a encontrar la primera aldea ya, ¿no? Ahora, nada más ir a esa. Pasa esa subo montaña, esta ahí. Montañita y ya estamos aquí. Ahora llueve en serio, payaso. Subes esa montañita y estamos en el respawn. Caña de azúcar. Vamos bonita. Para arriba, vamos, venga, vamos que nos vamos. Pica uno. No te puedo subir. Vamos, venga, seguimos. Rapidez. Luis, vamos. Vamos, peques. Vamos, su puta madre. Vamos de excursión. Mira, hemos llegado a otro agujerito. Porque el respawn más asqueroso donde salimos. No hay nada aquí, montañas y agua. Vas a caer. Vamos, venga. Venga. No, para arriba. Perdón, me he equivocado. Te voy a decir la respiración. Venga, vamos bien. Vale, para abajo, venga. Venga, no, no está corriendo todavía, ¿eh? Ahora sí. Vale. Vamos, yo me quiero. ¡Hola, calamares! ¡Uy, qué bonito! ¡Hola!
Sí, son los zombies. ¿Te acuerdas que vimos ayer los zombies esos que están? Que te enseñé yo. Ayer cuando estaba en los juegos, si lo vi. Los zombies que estaban debajo del mar caminando. Que tenían lanzas. Esos son. Oh, Dios mío. Esos son. Pero por ahora no hay ninguno. Mira, lava. A la próxima, como me muera, mira, ¿sí? Un cerdo. Voy a tirarme para allá. Para el otro lado. Vale. Pero no, vamos bien, hemos avanzado más. No sé, pero se bugueó porque está corriendo. Y no estoy tocando nada y se quedó quieto. Claro. No, se baja siempre. Pero déjalo, que corre. Vale, ¿qué hacemos? ¿Subimos por ahí para arriba ya? Esa es la jungla ahí. Donde estábamos antes. Acá estamos dando la vuelta. Así que yo creo que debería subir recto por aquí ya. Subir por ahí y caminar recto para allá. Vale. Creo. Ah, vale, yo mirando. Bien. ¡Vamos! No, coño, sube por allí mejor, que tenías por dónde subir. Ah, que es por aquí. Por aquí, ¿no? ¿Te has cruzado? Sí. Ahí. Sube, sube. Si no puedes subir, tienes un ya. Trozo de tierra. Vale, vamos a seguir. Ahora, ahora. Vamos a terracota. Puta madre, la terracota. Ay, la terracota. Vale. Vale. Sigue recto y a la derecha. Y ya está. A la derecha, aquí. Aunque tenemos en el bioma de terracota, pero. ¿Qué hacemos? Joder, otra vez agua. ¿Me tiro? Tírate, claro. Es que. Cuidado, no mueras, eso sí, que vuelves atrás al principio. Es como un poco. Joder, qué pesadilla, ¿no? A ver. Sube. ¿Y yo qué es eso? ¿Te está matando algo? ¿Qué te está matando? ¡Se ha ahogado de qué! ¡Si estaba afuera! ¡Estaba afuera! ¡Me han matado! Pero si estaba fuera del agua. Ya había salido. ¿Y eso que es un bug? Pa' aquí me tiro. Para el otro lado, para el otro lado. Ahora fue que. Ahora que te estás cayendo. Deja el pollo. Coge el huevo. Y tíralo. A ver si sale un pollito. No, tíralo en. ¿En qué? Ah. Estabas a mitad. ¡Que no, que no! Fuera del agua, salte para arriba. Después, cuando me estaba avisando, yo me metí. Me pasó a mí eso también. ¿Me puedo meter por una puñetera cueva? No, metiste, pero no tienes armas, no tienes pico, no tienes nada para picar. Claro. No tienes luces, como que ves. Vamos a sentar. Siéntate. Es que no hay nada. Mira, jungla. Por ahí, por la jungla. ¿Por aquí? Sí, pero no te tires abajo. Ya, vamos ya. A rodear. Vale, vale, va bien. Yo sí, porque me dolía como el cuello. Vale, a ver si como que aquí, ¿no? Mira por ahí, eso es lo de los caballos. Estamos yendo por el mismo sitio. Pero le di la vuelta. ¿Esos no son los caballos de antes? No, no creo, los voy a matar y así ya no hay caballos. ¿Aquí ahora hay agua? Sí. Vete, no. Bueno, sí, a la izquierda. Vale, sí. Por favor, necesito ayuda. Mire, si no, que borra ese mundo y crea otro nuevo. Y sales en otro respawn. Porque ese mundo no me gusta nada. Tranquilo. ¿Qué es esto tan duro que hay aquí en mi bolsillo? Oh my god, es una trapa. Vale, corre por ahí para allá. Por ahí para allá. Vale, venga, venga, venga. A ver si no anochece. Mira las ovejas, a ver si tienes tres iguales. Ay, porque si encuentras tres ovejas iguales, ya las matas y, claro. Y cogemos la lana. Pero ahí veo dos. Mátalas, venga. Lo viste que te dije.
¿Estás tomando el pelo, güey? Vale. Mira la terracota. Esta no. Esa. Vale, y ahora coge a la derecha por ahí, a ver si hay más, blanca. O a la izquierda, ahora mismo, me refería. No te bote. No me voy a botar. ¿Te, vale, crees no, que estoy tonta? Sube y por ahí para allá. Uy, aquí había algo. Bueno, igual. Es que me sonaba haber visto una blanca. No, era negra. Ah, va. Uy, me equivocaron. No pasa nada. Sube y por ahí, a ver. Vete por ahí para allá. Ahí hay una, pero es negra, no me vale. Da igual, vale. Seguimos. Me voy a meter, sí, por aquí porque no por hemos aquí. Ido por aquí. Eso es como un tipo de desierto o algo así, parece, por lo que veo, como veo hojas secas y tal, se está poniendo en la noche ya. ¿Ves que el sol está? ¿Ya hay qué hago? Nada, tú sigues. Mira qué rápido baja, mira qué rápido baja. Sol. Bueno, lo bueno que hay no mucho árbol y vas todo como muy recto, ¿me entiendes? ¿Preparada para la noche? Sí, nací preparada. Tenemos dos de lana y nada de madera. Pero vamos bien. Lo bueno es que es recto. Me gusta. Me gusta el bioma, es recto. Allí, allí. Voy a ir aquí. Vale, vale, vale. No, no, eso es una forma de la... ¿Pero voy a ir para allí? Vete, vete para allí. Nos quedamos sin comida. Cómete dos chuletones. ¿Cómo me lo como? Vale. Vale, bien, seguimos. No corras, mejor vete despacio porque nos vamos a quedar sin comida. Yo quito agujero, ¿no? Vale, bien. Vale, pues allí quiero yo. Sí. Yo por ahora aquí no veo animales. No, animales no creo que haya en ese bioma, pero bichos seguro que hay por la noche. Es un cuadradito que no le da la luz y se queda bugueado. Ah, vale. ¿Me entiendes? Vale, seguimos. Seguimos porque por aquí no hemos ido. Sí, sí, por aquí no hemos ido. Y a lo mejor después de ahí hay otro bioma en el que sí hay aldea. Es que no veo. Es que como de noche se ve como oscuro. Y más en el bioma ese. Mira, ahí tienes un bicho, a la izquierda. Así que sigue caminando sin parar. Vale, creo que hay una bajada. ¿Y qué hago? No, no, sigue, sigue, bien. Baja y al agua. Despacito que no tenemos muslito. Venga, al agua y sigue recto para allá. Eso es que estamos en un trozo de isla que no hay nada. Dios. Al agua, al agua. Ya voy, pero que había un bicho ahí. Venga, y vamos a ver. Cuidado que ahora sí pueden haber bichos raros de eso. Y mira la otra. ¿La viste? Vale, por ahora no se ve ninguno, solo peces. Uy, se la veo. ¿Sube? ¿Subo? Sí, claro. No dejes que se baje todo, porque no pase lo de antes. Porque antes bicho. Fue un... Había un creeper. Da igual, tú sigues corriendo. No estoy corriendo, tengo que correr. No, correr no. Estoy caminando, me refiero, para adelante. Sube. Bien. No desvíes. No me he desviado. Ya te vas. Mira, vaya. Pa' aquí no, porque hay tierra, es aquí, pa' aquí, pa' allí. O eso. No corras, vete despacito, porque no tenemos muchos mulos de buey y no tenemos comida. Y si no tenemos comida, no nos suben los mulitos. Sube. No dejes que pase todo. Así, sigo yendo para allá, ¿no? Sí, puedes ir por arriba si quieres, si no vas a correr. Bueno, vamos. Mejor va por aquí, ¿eh? Sí. Va como lento, ¿no? Claro, porque no estás... ¡No! Dale, corre. Da igual. No, porque cuando te bajen todos los muslitos empiezan a bajar los corazones. ¡Ah! Y no perdona. Perdón, ¿vale? Ahí va. Ahí va. Subo para arriba. No bajes tan abajo. Vale. Mira, mientras sigues por ahí, no te va a pasar nada. Si yo vi a uno metido dentro del agua. Si explota, que explote. Pero que explote para allá, para... Para la otra esquina.
Seguimos aquí naufragando. Lo bueno sería una barquita. Pero una barca. Para hacer la barca necesitamos hacer dos palas. Estar cogiendo madera. Bueno, no, no mucho, porque cogemos madera, es hacer dos palas y algo más era. Creo que era. ¿Alguien sabe? Sí, era con madera. Te van saliendo. Dos palas y madera, creo que era. O algo así, no me acuerdo bien. A ver. Tu, 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 tu. De nuevo ahora me muero. Qué divertido. ¿Verdad? Para el barco, 5 de madera y una pala. Vale, pues una pala y 5 de madera. Sería divertido, ¿por qué? No, porque empezamos. No mires hacia los ojos. Al Enderman este no. Mira, es un jugador. ¿Me voy rápido? Sí, vete. Pero no mires aquel a los ojos porque te viene a matar. Te persigue. Y va desapareciendo. Vale. Mira, una oveja, pero ni salga. Hombre, es la blanca. Sí, pero no tenemos tres de madera. No me arriesgo. Y hay dos esqueletos ahí que te van a disparar. Así que vete por aquí y anda. Bueno, te van a disparar. Es mejor pasar rápido. No pasa nada, ahora buscamos comida. Se ven, están ahí. Ahora buscamos comida, ¿vale? Ay, Dios. No estamos llegando a nada. ¿Mira? Sí, estamos llegando, selva. Es que no confías en el proceso. No, es que está muy lejos, que salimos a tomar por culo. No, es que ahora quiero una cama ahí. ¿Una cama? Claro. No, si hay aldea, hay cama. ¿Y si no hay aldea, qué? La hacemos, tío, no seas pesado con las aldeas. Yo prefiero una aldea. Dios, qué pesado. Pues si no tenemos que picar y hay muchos bichos. Pero, ¿qué bichos? Si ahora no hay. Vale. Nos vamos a matar, no vamos a salir del agua. Ahora todavía, voy a esperar un poco. Ah. Pero no tienes que estar pendiente de una puñetera aldea. Hay que hacer cosas. Se coge madera, se hace un pico. Ahí te viene un creeper por la izquierda. Se tira al agua y explotan igual. Así, por eso te decía, camina. Dios. Julio tiene razón. ¡Pero que no hay una aldea! Es que es más rápido. ¡Pero no hay! Si no hay, no puedo hacer. ¡Pero no hay! No gente, hay. Gente, ¿no lo entendéis? No hay. No, si yo sí te entiendo que no hay. Hay un creeper. Sí. Lo escuché. Bueno, por lo menos de comida no vamos tan mal tampoco. Llevamos medio. ¿Entiendes? Medio mulito. Si no hay aldea, no pasa nada. Se saca camilla. ¡Eso sí, es lo claro. que quiero hacer! Sí, ahí tienes aldea también. ¿Sabes ahí? Sí. Uf, es que eso ahí lleno de árboles. Te da miedo todo. Tarde o temprano la aldea saldrá. Sí, claro, es que tiene que salir. Es que no entiendo por qué no ha salido ya. Con todo lo que has caminado un montón. Te has recorrido medio mundo. ¿Te imaginas que aparece en el mismo sitio ahora? Que dimos toda la vuelta y estamos en el mismo sitio. Me aparece recién. No me parece nada gracioso. ¿Eh? Ahí hay algo, cosa. Arbolito. Hombre, si encontramos una oveja, también estaría bien. Porque es solo una de lana la que necesitamos, ¿no? Y tres maderas. ¿Y eso qué es? Sube para arriba que te vas a morir. Eso es como lava. Lava rara, un rollo así. No me acuerdo cómo se llama, tampoco. Pero normalmente cuando salían esos debajo, salían burbujitas y podías respirar debajo del agua. ¿Sí? Sí, en sí, que te ponías encima. Pero claro, eso quemaba también. La luna todavía está ahí. ¿Cuándo le queda a la luna? Pues no sé, pero le quedará un montón, me imagino. Bloque de magma. Eso, bloque de magma, mira. No, ya está amaneciendo. Aquí se respira paz. La verdad es que sí. Está amaneciendo. Ya lo sé. Qué bien.
Es que eres un experto de Minecraft. Pero después, yo mira, no he sobrevivido una puñetera día. Yo no me considero un experto. Yo digo que yo he jugado. ¿Te me hacía unas casas? En el colemóvil. Ya hace días y no me pueden matar. ¿Mm? Todavía hay. Pero un poquito. Espero. O sal ya, no creo que te vengan, ¿no? Aquí no hay nadie. Yo no veo a nadie ahí. Yo creo que ya se estarán quemando. Vale, ¿te parece difícil jugar en PC? Bueno, yo siempre he jugado en Play. Pensé que eran... Bueno, yo te voy a coger porque... Te voy a decir algo. Te voy a coger porque tengo hambre, ¿vale? Uy, se quedó parado, ¿no? El pollo. Sí. Este pollo está medio... Uy, ¿cómo corre el pollito? Deja el pollo. Mira, mira, mira. Ahí estamos en un bioma de selva. ¿Dónde? Todo eso. ¿Sigo para allá? No, por ahí mismo lo viniste. Yo juego en móvil y en la Switch. Yo jugaba en Play. Y en el móvil también, claro. He jugado. Pero el que jugaba yo, el de Play era muy viejo porque era de Play 3. Vale. Y tenía las 3 de madera. Sí, las arañas creo que no se mueren con el día. Se mueren los zombies. ¡Mira, mira, la oveja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya vamos a pero poder! Pero cuidado, no te mate la araña. Vale. Vale, ahora que necesitamos. Más madera para construir una mesa de crafteo. Cuidado que tienes una araña detrás. No te fíes, vale. ¿Te acuerdas que estaba ahí metido? No tengo comida. ¿Cuánto necesitamos de madera para la mesa? Ya, pero desde que duermas ahí, siempre vas a aparecer ahí. Vale, pero ¿cuánto necesitamos para la mesa? De acuerdo. Lo coge y ahora... Joder, se me cayó. Métela ahí. Se me cayó. La araña de día no sé nada. Ah, vale. Pues la araña de día no sé nada. Cuatro. Vale. Tres. Cuatro. Ahora métela en el S. Tócala ahí. Aquí voy a dormir. Mete esta. Ahí. Coge. ¿Esto? Sí, coge, coge, coge. Cógelas todas. Pulsa todas a la vez. Vale, ponlas ahí. Ya con esa te da. Ahora ponlas aquí. No, coge eso, perdón. Cógelo. Aquí. Vale. Ahora pon la mesa afuera. Y ahora vamos a crear la cama. Tienes que tocar encima. De la ya. Mesa. Y ahora que busca la cama. ¿Por qué no me deja? Tienes tres de lana. Ah, porque es cama blanca. Sí, pero que ahí tienes cama blanca, gris. Ahora. Ahora sí. Vale, y ahora por la cama. ¿Aquí? ¿La ponemos aquí? Pues ahí mismo, ahí mismo. ¿Ahí? Sí. ¿Y duermo? Sí, sí, sí. ¿Solo puedes ya dormir por la noche? Ya está. No quites la cama nunca. ¿Eso lo guardo? Sí. Vale, vamos a leer. Este sitio es muy bueno para la casa. Tiene piedras detrás del bioma de la jungla, detrás y el del roble delante. ¿Necesito matar a la oveja? No. Ya no necesitamos oveja. ¿Tienes piedra ahí? ¡Pero necesito madera! ¿Vale? Pero es que métete en la... Mira ahí, toda la que tiene. Mira ahí toda la que tiene. Necesito comer. Cómetelo. Voy a matar a la oveja. Ahí, dice. Sí, mira ahí. Ahí tienes un montón de madera. Pero puedes hacer la casa de piedra también, si quieres. Pero a ver, ¿cómo la hacemos primero? Construye un pico, si quieres. Eso, pero necesito madera. Tienes madera, tienes 9 de madera. Los brotes que consigas, plántalos. Los brotes son los arbolitos aquellos que se quedan brotando. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Vale. ¿Cómo se hacía un pico? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se hacía?
Primero tienes que hacer los palos. Puse encima, mira, ahí los tienes. Ahora construye un pico. Pica piedra y hasta un pico piedra. Jaja. Y haces la casa de piedra, ¿no? De madera. Que era de piedra. Sí, sí, haz un pico de piedra. Coge piedra, para hacer un pico de piedra y hacer la casa de piedra. Hacer una casa alrededor de la cama. ¿Te parece bien? ¿Yo puedo mover la cama? La cama, sí. Entonces. Ahí mismo. No, idiota. Bien. Ya te puedes hacer el pico. O bueno, pica toda la que quieras. Bravo. Gasta ese pico si quieres. Johanna se nos moderniza. No, tranquilo, no creo que juegue mucho más a Minecraft, ¿eh? ¿O sí? No sé. Pero no. ¿Sola tú crees que juega? Sí, ¿no? No. Sola no creo. ¿Sola no? No creo. Mira tu casa. ¿No? La podías haber dejado cerrada por ahí. Haces una puerta y ya está tu casa. ¿Te estás riendo de mí? Que yo me he hecho casas en cuevas. Y son maravillosas. Le pongo cristal al frente y ya está. Maravillosas. Sola le da miedo. Se me va a poder picar. Lo piqué, ¿no? No, pero no lo cogiste. ¿No? Se rompió. Qué mierda. Cada cosa se pica. Hostia, con su cosa. Hostia, he tirado una cosa. Mira, 39 de piedra. Tú eres la típica que empieza a picar, a picar, a picar, a picar, a picar. ¿Pero y no vale. Cuánto necesito? Toda la que quieras. Gasta el pico, ya que está. Gasta el pico ese, claro, de madera. Y empiezas a hacer los pilares de tu casa. ¿No? No. Chiquitita la casa, va a empezar. Que voy a seguir la mansión. Si sí, tengo una casa, no me entran los eso. ¿Los qué? ¿Los monstruos? No. Le pones una puerta y ya está. ¿Con qué hago la puerta? Con madera. ¿Qué tienes ahí? ¿Ves? Se rompió. Puedes coger esta también. Vale, ahora pon la mesa al lado de la cama y ya la dejas ahí para siempre. ¿Te creerás que voy a saber ahí? Que no se dejaba la cama. Por la mesa y al lado, por ahí, por donde quieras. Quita toda esa hierba. Las plantas son decorativas, ¿no? Déjala, pero las vas a vender en tu casa, ¿vale? Sí, algunas sí. Ah, vale. Claro. Eso es mala hierba. Bueno, esto se aplanará en algún momento, ¿no? Con las flores haces tintes. El pico de madera se usa para picar piedra. Luego el pico de piedra sirve para picar el hierro junto a la piedra. Luego el pico de hierro sirve para picar todo lo demás junto con el diamante. Luego el diamante sirve para picar todo lo demás junto al de netherite. Eso. Que netherite, olvídate, por eso está para abajo, para el nether. ¿Acabas de plantar una planta ahí al lado? No, fue sin querer. Pon la mesa ahí al lado. Antes que salga de noche. Ah, vale, perdón. Claro. Ah, no, puedes dormir. No pasa nada, te hace día desde que duermes. ¿Qué? Pon la mesa por ahí, por donde quieras. ¿La mesa? Sí. Como mesilla de noche. Venga, como mesilla de noche. Mira. ¿Qué queda? Bueno, ¿y ahora? Ah, de un pico de piedra. Ah. Claro, ya lo tienes hecho para cuando piques después. ¿Esto? Sí. No, 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 no. Pico. Y ahora empieza a hacer tu casa alrededor de ahí. ¿Con la qué? Con la piedra que tienes. ¡Ah! ¿Con esto? Claro. Me he equivocado. ¿Y ahora aquí? La voy poniendo. Por ejemplo.
acuérdate de rodear la, la cama. Y no hacerla muy grande. Porque para empezar tampoco te hace falta una gigante. Ya después la puedes ir ampliando. Sí, mira, ir así, no, dalo así. Aprovecha y usa menos piedra. Quita la flor. Ya. Que tienes que subirlo después y techar. Pues rompo. Sí, pero es que se te hace. Ah, no, vuelves a dormir. Es verdad, estoy con la puerta. Deja un hueco. ¿Para qué pongas la puerta? ¿De qué tamaño? Después lo pica. ¿De qué tamaño? De un agujero. ¿Uno? Sí. Es la primera persona que va a hacer. Yo creo una puerta en una esquina. ¿Qué esquina? ¿No te gusta más centrada en el centro de la casa, no, la puerta? Ah, vale. ¿Y ahora tengo que seguir poniendo? A mí me da. Sí, ¿hasta claro arriba, hasta cuánto? ¿Cuánto es uno? Tres. ¿Tres? Tres. Sí. ¿Así? A ver, bájate. Baja. Claro, uno más. Uno más. Y cierra. Claro, vete haciendo capa por capa. Ahí. Claro, ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Vete haciendo capa por capa. Me he equivocado. Digo porque después no puedes subir. ¿Me entiendes? Entonces mejor. ¿Cómo? O te subes arriba y pones 1, 2, 3, sigues caminando. 1, 2, 3, sigues caminando. ¿Cómo? Claro, te, sí. Te estás perdiendo, me estás perdiendo. Salta. Vale. Sal, va. Pon otra ahí. Ponlo. Ponlo. Mira para abajo. ¿Para dónde estás tú? Salta y pon uno. ¿Eso? Sí. Porque vayas poniendo de 3 en 3 y así vas cerrando la casa completa. Duerme. Ah, sí, entra. ¿Poco? Sí. Ya. Johanna ha sido No, no me dio tiempo de leerlo. Eso es el chat. Eso podías verlo en algún botón. Vale. ¿Viste? Ya no hay zombies, no hay bichos. Qué mierda. Somos felices. ¿Cómo que mierda? Ah, y yo siempre que me voy a explorar me llevo una cama encima. Aquí. Siempre tengo dos camas. Para que si se hace de noche pueda dormir. Salta y ponlo. Estás encima del bloque, no puedes ponerlo. Tú. A ver, me está costando un poquito. No pasa nada. A ver, también el otro día cuando estaba poniendo unos bloques me costaba, pues como estoy acostumbrado a jugar con Play, con el ratón es medio raro. A ver, vamos a necesitar más piedra. Pues gasta esa y vamos a picar. Claro. Me quedan dos. Uno y dos. Ahora pica más rápido porque tengo un pico piedra. ¿Y sigo picando piedra? Sí. ¿Dónde sí verá? Atrás, donde estabas yendo. Mira todo lo que tienes ahí. Mira todo lo que tienes. Pum. Es que si te llevas una cama para explorar el punto de regeneración, se te queda ahí. Es decir, si tú tienes una casa con cama y te vas a explorar la jungla y duermes, apareces en la jungla, no en tu casa. Claro, pero si yo cojo, duermo y quito la cama, no se me quita el punto de respawn. Pregunto, no sé. Yo solo me llevo la cama para que se haga de día. Cuidado que eso es. Eso no es. No, cuidado que eso te cae encima y te mata. No, no, no se quita. Bueno, pues yo lo hago así. Me da igual que no se quite. ¿El qué? Que yo me llevo una cama porque así si hay bichos duermo y de día. ¿Y qué pasa? Que para mí es mejor. ¿Y qué pasa? Nada. Uh-huh. No pasa nada, cada uno lo hace como quiera. ¿Pero qué pasó? No se puede. Sí. Sí, pero se refiere a que si te llevas la cama y pones la cama en otro sitio, cuando mueras apareces en otro sitio y no en tu casa. ¡Ah! Claro. Pero yo, por ejemplo, prefiero llevarme una cama porque si se hace de noche, ¿qué hago? ¿Voy corriendo por los zombies? No. Pongo una cama, duermo y ya está. Y después también suelo tener. No vas a poner. No. Suelo tener mapa. Vale. ¿Qué hora ahí? Las 5:16.
Vale. Ah, cada, eso creo que son stacks de 64. Es decir, en un mismo cuadradito puedes poner 64. 64 cosas. Sí, después se te abre otro. O lo pones en otro. Y ahora no te va a seguir sumando en ese, se te va a seguir sumando en otro espacio. Vale. Yo creo que con esto me da igualmente, ¿eh? Sí, vamos a ver si nos da. Si nos pica un poquito más, estás al lado. ¿Dónde estaba mi casa? Estaba allí. ¿No la viste? ¿Sigue girando? Ah. Opa, no, es que tengo un árbol que está flotando. Bueno, eso es artístico. Si le quitas toda la madera, se van quitando. Si no, le pega fuego. ¿Cómo? Claro, ponla ahí. Arriba. Pum, ahí. ¿Ah? Ah, y ahora sigue, para acá. ¿Cómo? Sigue para acá, claro. ¡Ah! ¿Te quedaste pescando o qué? Sí, sí, me quedé mal. Cuando el árbol no desaparece después de quitar la madera, es porque te queda un bloque. Revísalo. Uy. Yo a veces le pego fuego. Cuando se me quedan ahí. Me he equivocado. Con el pico. Me he equivocado. No pasa nada, lo vuelves a recuperar. Ahora no. ¿Y ahora? Sigue poniendo arriba. Es decir, ponte un bloque más al lado si quieres. O desde ahí puedes ponerla, creo. Vale, ahora me sale por fuera. Gira y desde ahí. El pico. Ah, ah. ¿Qué? ¿Qué te pasó? No. Me estresé. ¿Por qué? No sé. Vale, ahora es el techo. No, que me falta ah, eso. Ah, vale. Más no. Adelante. Si no puedes, pon un bloque y salta para arriba. ¡Uy, qué nervio! ¿Qué hace? ¿Para qué está cogiendo el dedo? Para subir. ¿De qué te ríes? Junta los stacks. Por ejemplo, así ya puedes juntarlo con ese. Así lo tienes todo. No, pues lo abajo puedo hacer. ¡Que sí! Y así. Dios, ¿cómo estás, este chico? Era mejor hacerlo desde adentro. ¿Y? ¿Desde dentro? No. Vale, pues vale. Ahí. Tú. ¿Aquí? Sí. Tú. No me entra luz ni nada. Ahora le hace la ventana. Coño, este me sobra. Vamos a dejarlo ahí de adorno. ¿Cómo lo voy a dejar ahora de adorno? Claro, la chimenea. ¡No! ¡Oh, qué tonto esto! Vale, ponlo. Y pon también el de la puerta, el de la parte de arriba. Estúpido.
Bueno, no pasa nada. En vez de bajar por la escalera que tienes ella ahí, no. Se tira de arriba abajo. ¿Qué hace? Se me ha equivocado. Ahí, gastando el pico. Ahí, gastando un pico en tierra. Muy bien, muy bien. Vale. Pon otro arriba. ¿Otro qué? Otra piedra. ¿Para qué? Porque la puerta es de 2 de altura. Joder. Si me aporta chunga. ¿Y ahora? ¿Ahora no salgo? ¿Ahora me cuesta? Pues a lo más grande, no, la puerta, con 2 puertas. ¿Ahora qué? Mesa. Vamos a hacer una puerta. Primero convierte la madera que tienes ahí en madera. El tronco lo convertimos en madera. ¿Esto? Sí. Arriba en la esquina. ¿Esto? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Así? Sí. Uh-huh. Vale. Ah. Deja eso, déjalo guardado. Bueno, ya lo sé. Mira, la puerta la tienes ahí. Es la que tiene. ¿Tres? No, sí, y quiero una. Tienes que hacer 3. Porque por cada eso te... ¿Cómo? Claro, por cada eso te dan 3 puertas. ¿Tres puertas? ¿Para qué quiero 3 puertas? Te dan 3 puertas. Pero... alma de cántaro, pero... Coge las 3 puertas. ¿Por qué? Que no puedes hacer una. Ay, señor. No entiendo yo esta bobería. Vale, y ahora las 2 puertas en vez de una. Y te queda más grande la entrada. No, no, déjala ahí guardada. Ponla. Por la puerta. Pero cuidado, no te toco. Ponla desde fuera. Ya de noche. No, es que no me entra algo. Por la puerta. No, ahí no. Ahí. ¡Oh! Parece una celda. Tú me cagas. Una ventanita aquí. Ahí. Una, pon un agujero, pues si no te entran solo, te entran bichos por ahí para adentro. Ya después harías una de 4, ¿no? Para que sea simétrico. ¿Y ahora? Ya está, mira la ventanita. ¡Ah! Pensé que me iba a poner una ventana, ¿verdad? De cristal, tienes que construir primero un horno. Ah, amigo, bueno, ya está, yo creo que lo Venga. Podemos dejar por ahí, ¿no? Venga, vale. ¿Sí? ¿Te parece bien? Me parece genial. ¿Quieres jugarte un ratito? No, no, yo juego después. Duerme. Duerme ya y así cuando empiezas de día. Ven, mira, hiciste tu casa. Después de una hora, de 2 horas. Hora y media, ¿no? Hiciste tu casa. Mira tú qué bonita le quedó la casa, mira. Tú haces aquí. A la selva. Las vistas. Queremos ver a Julio jugar. Hoy no. Hoy no, a lo mejor mañana sí hace un poquito. Tengo que hacer Sims en algún momento. Claro, hacemos un poquito de Minecraft y un poquito de Sims. ¿No? Pero mañana juego yo. Es decir, una partida nueva, ¿no? O la misma partida. ¿Qué prefieres? ¿Que yo empiece una nueva partida o que juguemos los dos en la misma partida? Guardar y salir. Ya es decisión vuestra. Pues yo creo que mejor una partida para cada uno, ¿no? Vale. Me da igual. Pues listo, ¿no? Sí. Pues bueno, hasta la próxima. Ay. No digas hasta mañana porque puede subir cualquier cosa mañana y no se puede hacer directo, así que. Hasta la próxima. Claro. ¿Qué hace? Adiós. ¿Te salió un anuncio? Hacía tiempo que no te salía, ¿no? ¿Cómo? Ni idea. Vale, pues no me voy. Sí. Qué raro. Bueno, pues nada, que gracias a Jacobo por esos 200 bits, que os queremos muchísimo.
Y nada. Que mañana más. Y mejor, gracias Sergio por estar aquí un día más aguantándonos y encima Minecraft. Así que nada, yo os quiero y que hasta mañana. A ver. Bueno. Esa piedra la pasa Que por el se culo. os escucha de fondo. ¿Cómo queda de fondo? ¿Cómo? ¿Se me escucha? ¿Cómo se me va a escuchar si llego de todo esto?